Karen, vino Karen. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Karen, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Como siempre, muchos comentarios del trabajo que hiciste la semana pasada. Respecto ahí que trajimos algunos datos infragantes. Calentitos. Bueno, calentitos. Buenísimo, me alegro. Bueno, insisto, y hoy también. El dato más importante que diste la semana pasada fue que nunca hubo contacto personal entre el presidente de los Estados Unidos y el embajador. Y algunos entienden que esta línea de embajada es más próxima a lo que había antes de Trump, que, o sea, estamos hablando de la línea de este acuerdo de la primavera árabe, una cuestión compleja. Pero ese dato que vos diste fue importante. Hoy me llegó otro dato de un ex embajador. Sí. Ex embajador, no voy a dar los nombres, porque me llegó el dato. Viene a la Argentina a trabajar a un estudio jurídico. Mire usted. ¿De qué país? Estados Unidos. Un ex embajador de Estados Unidos, que empieza con M el apellido, viene a radicar a la Argentina a un estudio jurídico. Ojo que ese dato es importante, porque si se viene a un estudio jurídico, que no son argentinos los estudios jurídicos, por algo es. Dato clave. Increíble, dato bien. Interesante. Hoy tenemos a Cristina. Hoy tenemos a Cristina. Otra vez Cristina, pero hicimos hace 2 semanas. Claro. No, tenés otra Cristina que nos está ahí manejando un poco la vida. Estamos enamorados. Sí, bueno, debemos estarlo porque la situación lo amerita. Bueno, Cristín Legarde, o Cristina Legarde, como argentinizado, digamos. Bueno, esta persona, esta mujer francesa, que bueno, vivió muchísimos años en Estados Unidos, después volvió a Francia, vive constantemente en estos dos países, una eminencia esta mujer, sinceramente, sí. Abogada, bueno, política francesa, con máster hecho en ciencias políticas, a los 18 años se fue de Francia a estudiar a Estados Unidos, allí hizo toda su carrera como abogada y fue la primer mujer en presidir la multinacional Baker & McKenzie, que es un despacho de abogados el más importante del mundo, y fue la primer mujer a sus 43 años en presidir esta organización. Después le proponen en el 2005 volver a Francia para ser ministra y ella renuncia a su sueldo anual de 800.000 euros para volverse a Francia a trabajar como ministra con un sueldo mucho menor. ¿En qué año fue eso? 2005. Y después, bueno, hallece toda su carrera política en Francia. El presidente era Sarkozy. No, el presidente, ahí lo vamos a buscar, después fue cuando estuvo con Sarkozy, que fue ministra de Agricultura y Pesca, fue ministra de Comercio y de Economía, Finanzas e Industria, ahí estuvo mucho tiempo en Francia, y bueno, sí, después cuando volvió en el 2005, también fue ministra de Economía. Mirá qué linda foto pusiste ahí. Bueno, ahí está con el marido, Cristina. Tipo fachero. Terrible. No sé, yo no. Cristina mide 1,80, así que no puede usar mucho taco. Pero siempre es muy elegante, se dice que bueno, es la Coco Chanel en el mundo financiero, así la llaman, porque se viste súper elegante, muy de acuerdo a la ocasión, vestidos largos para las grandes galas, las podemos ver también con trajecitos o con vestidos bien protocolares. Tiene 62 años, se dejó su pelo canoso, decidió no teñirse y usa siempre el pelo corto. Y bueno, es la principal exponente hoy en día, justamente la presidenta, ahí con el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, la presidenta del Fondo Monetario Internacional. También la primer mujer que preside el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, qué bien sí, se ve. Por eso te digo, se viste muy bien, está bueno. Es la antítesis de Ann Kruger, ¿no? que era una persona menos, que era, ¿te acordás? La operadora... Pero era una persona con un aspecto mucho más agresivo. Este es un aspecto más un fondo amigable. Sí. Hay una construcción de una imagen cual. Amigable, ¿no? En el 2005 que vos preguntabas, el presidente era Jacques Chirac de Francia. Chirac, sí. Después se quedó fue Sarkozy y se quedó un montón de tiempo siendo ministra. Pero es una persona sumamente elegante. Siempre es muy renombrada y también es una mujer muy influyente. Por la revista Forbes está considerada entre las 10 mujeres más influyentes del mundo y más poderosas. Y las revistas siempre la nombran. Vamos a ver algunas portadas de revista que traje. Que bueno, justamente aquí
¿Esta mujer puede salvar Europa? Es lo que se pregunta la revista Time, que es una revista súper conocida, sí, con su cara en primer plano. Después la revista Forbes, que bueno, que también dice que está claramente entre las 100 mujeres. Muy buena pregunta esa, a ver si podía salvar a Europa. Bueno, dicen que es la candidata a presidencia para el 2022 en Francia. Veremos qué pasa, pero dicen que es una gran candidata para Francia. A ella la han condenado penalmente. Eso te iba a decir, en el 2016 fue condenada por un hecho que ocurrió en el 2008 cuando era ministra de Finanzas en Francia, porque dicen que la culpaban, digamos, por negligencia en el desvío de los fondos públicos. Fue condenada, pero el tribunal decidió no penalizarla. Sí, penalizarla, pero no económicamente ni con... Sí está condenada, la penalizaron. Claro, está condenada. Pero no le dieron ni tiempo de pena física ni económica. Y tampoco figura en su historia, digamos, en su historia, claro, penal este suceso. Claro. Pero fue condenada. Puede ser candidata, entonces. Tiene sí, una sí, manchita en su currículum. O sea, si la condenan a Cristina, acá... No, Cristina, bueno, Fernández, también puede ser candidata. Todavía ni siquiera está... Por eso digo, no, que te condenen no es un hecho menor. Digo, si en Francia, bueno, que es el primer mundo... Bueno, la condena es un perdón que le hicieron... Pues dijeron, sí, tenés culpa, pero te perdonamos para que la paz mundial, así como... Y aparte eso es tan elegante. Como Tapia, no, y aparte es como Chiqui Tapia, que trabaja, sí, por la paz mundial, no sé... Es exitosa en todos sus aspectos. Estuvo en el equipo nacional de nado sincronizado, en Francia. Mirá. Es campeona de nado sincronizado, esta mujer, sí, tan esbelta, 1,80 m. ¿A quién le ganás? O sea, ¿no le voy a decir, claro, que es senta? Como que, por favor, algo en lo que sea mala. Tiene dos hijos, tiene dos divorcios, pero bueno, tiene ya... Claro, con 62 años vivió... ese que tiene, que vos decís, es un Kent. Total. ¿Ese sí, marido es el último? Porque ya que decís, sí, que tiene dos divorcios... Sí, es el último. Sí, es el, ajá, último. Claro, vos decís... Es una mujer que se impone, que tiene su fuerza. Nicolás Duchovny le dijo, estás corto de mujeres. Porque sí, en Nicolás el equipo Duchovny económico. Nicolás Duchovny fue con todo su séquito, sí, económico, 100% y... masculino, y es una mujer muy femenina. Es cierto tópico que a Duchovny no le convenga. Mirá si Duchovny, le decía en inglés, y con esta cara. Claro. Así que es una mujer que se planta, es reconocida en el mundo de las finanzas por esta característica, por ser muy directa, siempre imponiendo su manera de pensar y siempre llamando la atención. ¿Puede decir que nos vamos a enamorar? Porque sí, yo la vi una mujer elegante. Sí. ¿Me puedo enamorar? No, pero aparte de su inteligencia, bueno, más allá de sus políticas, no, no, o su ideología, es una mujer sumamente inteligente, preparada. Así que bueno. ¿Es? Pero Macri todo lo que toca se lo lleva puesto, así que... Boca no, Boca ganó mucho campeonato. Mirá, ahora que lo necesita Boca, sí, le viene, le manca con River. A lo mejor resulta bien. ¿Te acordás que está la canción de Baglito? A lo mejor resulta bien. Ojalá. Este matrimonio que hemos emprendido. Vos decís que es una imagen que no es tan agresiva. Yo tengo esa sensación. No es una imagen tan agresiva. Es una imagen amigable del fondo. No es la imagen que había calcula, hace 20 años. Hace una comparación con la señora que bailó Mauricio Macri, que es la presidenta del premio Global que le han entregado. Comparala una con la otra. Claro. Gana lejos. La gana que, pero sí. A ver, entre... No quiero hacer un comentario machista, pero digo como varón, como caballero, entre ir a tomar un café, se te ofrece la dicotomía, estamos hablando de otra edad, o sea, bueno, no cuenta, no cuenta. Vos podrías ser nuestra hija, pero digo, entre nosotros, digo, entre Lagarde y esa dama, salimos a tomar un champán con Lagarde. Ah, sí. Aparte, a lo mejor le pedimos crédito. Pero... Bueno, ahora hubo un nuevo acuerdo con el FMI, el nuevo acuerdo que el principio en junio era de 50.000 millones de dólares y ahora es 57.100 millones de dólares. Yo no sé cómo hacen la cuenta. Subió incluso. ¿No te imaginás haciendo la cuentita? Sí, ¿por qué 7.100? No se puede palpar, digamos, ¿no? ¿Qué cambiaría en esa cifra? A lo mejor es los 100 en la comisión. Sí, es verdad. Eso sí. Pregunta. Y en estos juegos con los dos, Gus, ¿cuánto tiene que desembolsar de acá a fin de año? No te preocupes por eso. No desembolsan, están equivocados, no desembolsa nada. Porque no hay vencimientos.
No, porque el sistema que acordaron es un sistema simple. Me vencen 3.000 millones de bonos. Entonces, le manda la orden y el Fondo Monetario Internacional le deposita en el Banco Nacional Argentina, sí, New York, para el pago de los bonos. Exacto, por eso me refiero. Vencen los bonos y se pagan. Exacto. Por eso da financiero. La cifra. Claro. Por eso hicieron la cifra exacta. Pero las metas son las que hay que cumplir. Ah, eso es otra cosa. Ahí está la cuestión. La idea es llegar hasta diciembre. ¿Cuándo es la cumbre del G20? Porque 5 de diciembre. Ahí vos vas a tener que trabajar bastante. Con ahí vamos a estar trabajando. A ver quiénes son los que ocupan los primeros planos. ¿Nos vamos a enamorar, vos decís, de Cristina Lagarde? Y yo ya te dije mi opinión. Es una mujer muy elegante, muy inteligente y que sabe plantarse. Después, sus ideologías... Y te manda plata. Claro, y encima te parece un préstamo. Así que, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? Bueno, gracias por este momento que nos has hecho compartir y siempre algún dato interesante y sirve para comprender la coyuntura. Si me dan permiso, sí. Y nuestra presidenta Lagarde nos da permiso, no, nuestra enamorada Lagarde, no presidenta, fue. Vamos a un corte y ya venimos con Fabricio Navone al tercer bloque de esta edición de La Divina Comedia.